vistas de los sitios patrimoniales cubanos que compartimos con todos aquellos que quieran venir a admirarlos. Un tesoro invaluable que identificamos con el calificativo de patrimonio cultural y que además de su belleza han adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo, lo cual sin dudas genera nuevos retos para su conservación. ¿Cómo transitar por la senda de la sostenibilidad para resguardar y disfrutar de estos bienes materiales e intangibles? Por esa ruta conducimos este enlace desde Cuba. Iniciamos este recorrido en el sitio oficial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Desde aquí vamos a fijar una pauta para iniciar nuestro recorrido. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las futuras generaciones. La Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO estableció que ciertos lugares de la Tierra tienen un valor universal excepcional y pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos. Comprende también expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural. La noción de patrimonio es importante para la cultura y el futuro porque constituye el potencial cultural de las sociedades contemporáneas, contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones. Además, el patrimonio es fuente de inspiración para la creatividad y la innovación que generan productos culturales contemporáneos y futuros. El patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social y conformar un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayude a mantener la cohesión social y territorial. Nos ubicamos ahora en la URL del Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana. ¿Cuáles son los sitios cubanos reconocidos como Patrimonio Mundial? Veamos. El 14 de diciembre de 1982, en el marco de la sexta sesión del Comité del Patrimonio Mundial, la UNESCO reconoció la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad al Centro Histórico de la Ciudad de La Habana y su sistema de fortificaciones. Fue, junto a Olinda, la cuarta ciudad latinoamericana incluida en la prestigiosa lista, después de Quito, Antigua, 1979, y Ouro Preto. Desde entonces, otros 8 sitios cubanos han sido incluidos en la lista del Patrimonio Mundial: Trinidad y el Valle de los Ingenios, Castillo de San Pedro de la Roca, en Santiago de Cuba, Parque Nacional Desembarco del Granma, Valle de Viñales, Paisaje Arqueológico y Plantaciones de Café en el sureste de Cuba, Parque Nacional Alejandro de Humboldt, Centros Históricos Urbanos de Cienfuegos y el Centro Histórico de Camagüey. La revista National Geographic, desde sus páginas, precisa que con un total de 9 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, Cuba es el país del Caribe insular que posee más bienes reconocidos por la UNESCO, empezando por la ciudad vieja de La Habana y su sistema de fortificaciones, su antiguo centro que conserva monumentos barrocos y neoclásicos, así como un conjunto de casas con arcadas, barcones, rejas de hierro forjado y patios interiores. Cuba dispone de otros 6 patrimonios culturales y otros 2 naturales.
Sobre la conservación, el uso y la puesta en valor de bienes de patrimonio, los organismos internacionales relacionados con la cultura y la industria del ocio han realizado diversos estudios en las últimas décadas. La idea de sostenibilidad forma parte hoy de los análisis sobre el impulso del turismo en cualquiera de sus manifestaciones o especialidades. La Organización Mundial del Turismo afirma que las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Y por supuesto que ello incluye al que se realice en escenarios de alto valor patrimonial. Datos públicos de la Organización Mundial del Turismo indican que ese sector supone la décima parte del Producto Interno Bruto y del empleo del mundo. La atención al incremento de la actividad turística trae aparejada la necesidad de desarrollar una infraestructura que genera fuertes impactos ambientales en las zonas receptoras. El turismo sostenible se ha posicionado en los últimos años como alternativa que apoya en igual medida la conservación de la biodiversidad, el bienestar social y la seguridad económica de los países. Entre sus principios destacan la generación de empleo, el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y la preservación de sus activos culturales, arquitectónicos y tradicionales. En la instrumentación en Cuba del turismo sostenible sobresale un destino turístico popular donde se practica la sostenibilidad como modelo de desarrollo. Varadero, destino de sol y playa que ha llegado a recibir a más de 26.000 habitantes por día en la temporada alta. La integración de la infraestructura al entorno que respeta los valores naturales de la biodiversidad propia del área. La comunidad incorporada a la actividad turística bajo un enfoque sociocultural y el empleo racional de los recursos desde la gestión hotelera y extrahotelera hacen de Varadero un lugar sostenible. Asimismo, la riqueza cultural de Cuba ha conseguido el reconocimiento universal que avala la excepcionalidad del patrimonio arquitectónico de La Habana Vieja, del Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba, de los conjuntos históricos de Trinidad, Cienfuegos y Camagüey, del patrimonio del Parque Natural de Desembarco del Granma, del Parque Nacional Alejandro de Humboldt o del Valle de Viñales, entre otros. Actualmente, la conservación del patrimonio es un mandato constitucional en Cuba. El Estado vela por ello, protege los monumentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. Y de ahí se deriva toda una red de instituciones y normativas enfocadas a la conservación y restauración de ciudades, monumentos y sitios del país y a poner en práctica políticas de protección medioambiental que apunten al desarrollo económico y social de la comunidad a la que pertenecen. El rápido crecimiento del turismo y la vertiginosa diversificación de los productos turísticos se suman al valor de la cultura, la arquitectura y las tradiciones. Comprender la importancia de esos tesoros únicos representa una oportunidad para tomar en cuenta el paisaje y promover una gestión que convierta a la zona patrimonial en un espacio turísticamente atractivo desde la sostenibilidad. Rosana Rodríguez para Enlace Cuba. Cuba, a tono con la visión de los organismos internacionales, ha buscado formas para proteger y gestionar su patrimonio. En 2008, durante la celebración del séptimo Encuentro Internacional sobre Manejo y Gestión de Centros Históricos, quedó formalmente constituida la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de Cuba, una organización que desde su inicio en 2008 se propuso como objetivo general facilitar el intercambio de experiencias en forma conjunta entre autoridades y especialistas a nivel nacional e internacional, y fundamentalmente en materia de gestión de centros históricos. Ampliamos. La Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba fue creada en diciembre del año 2008, aunque no fue hasta enero del 2013 cuando quedó oficialmente institucionalizada y presidida por el Dr. Eusebio Leal Spengler. Desde entonces, la red honra con su quehacer las enseñanzas del historiador de la ciudad de La Habana y hace suyas sus palabras mediante la acción de preservar la memoria como tesoro preciado. En un inicio estuvo conformada por las ciudades patrimoniales de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad y Cienfuegos. Luego se fueron sumando Bayamo, Baracoa, Santi Espíritus, Remedios, Matanzas y más recientemente Viñales. Se incluirán a esa lista aquellas que por sus méritos y acervo patrimonial se autoricen en lo adelante.
La red constituye hoy un espacio de socialización y aprendizaje sobre rehabilitación urbana, modelos de gestión integral y recuperación del patrimonio y centros históricos, en aras de fomentar el intercambio en torno a estos temas y lograr una cultura integral en la población. Durante los últimos años se han realizado talleres y cursos en cada una de las ciudades patrimoniales. Además, se promocionan investigaciones y programas comunes y se publican materiales especializados. Entre los objetivos fundamentales de este organismo se incluye coordinar trabajos de restauración, arqueología y cuidado de los valores patrimoniales de Cuba, así como sistematizar la integración entre las oficinas que lo conforman y desarrollar proyectos concretos de cooperación. Justamente el apoyo de programas y organizaciones de colaboración internacional, como la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, y la voluntad política de muchas entidades nacionales y extranjeras para la creación y desarrollo de esta red, han sido el motor de sostenibilidad de la misma. Es así como durante más de 10 años la red de oficinas del historiador y del conservador de Cuba, con sus particularidades y rasgos distintivos, ha logrado aunar voluntades para proteger y gestionar el patrimonio tangible e intangible que prestigia a la mayor de las Antillas. Nayley Vecino Pérez, especial para Enlace Cuba. En la gestión turística del patrimonio cultural, cuenta como propósito esencial preservar la herencia que los bienes representan. La Agencia de Viajes San Cristóbal, que recién acaba de celebrar 27 años de servicio en el turismo de patrimonio, trabaja para promover, interpretar y salvaguardar el legado histórico-cultural de las villas cubanas. Vamos con ellos a uno de sus recorridos. La Agencia de Viajes San Cristóbal muestra a cubanos y foráneos los atractivos de una ciudad antigua y moderna a la vez. Una ciudad soñada por Eusebio Leal, quien bajo su mano creó esta institución donde hoy se ofrecen diversos recorridos que facilitan el contacto de los visitantes con lo mejor del patrimonio de la capital de la isla. San Cristóbal surge hace exactamente 27 años, año 1996. La obra de restauración ya había alcanzado un nivel determinado. Y en ese año 96, Eusebio concibe la idea, la propone y la lleva a efecto de crear en la oficina del historiador de La Habana la Agencia de Viajes San Cristóbal. Le asume la responsabilidad de ser la agencia receptiva nacional especializada en el patrimonio histórico-cultural. Era un conductor que estaba a la orilla del río llevando pasajeros de un lado a otro. Era un gigante en la Capadocia, que es actualmente Turquía, y pasaba llevando un gran bastón a los viajeros. Un día, según la tradición, un pesante pequeño viajero fue su amigo, se convierte en su amigo, y ese pasajero es Cristo Jesús, niño. De ahí que se represente a San Cristóbal como un gigante que está mirando al niño, y era tan grande, que el escultor Juan de Andújar, cuando hace por encargo del Cabildo de La Habana la bella escultura que se conserva, le otorga como bastón una palma. ¿Qué cosa mejor para una turoperadora que tomar el nombre de uno que está a la orilla del río o a la orilla del mar, esperando conducir a los que llegan? En este caso, junto al puerto de La Habana, nuestro San Cristóbal, especializado en temas del patrimonio cultural, una agencia creada para especializarse en el patrimonio. Siempre les dije, en el momento que se aparten de esa vocación, estamos perdidos. De ahí que se requiere que cada guía, que la propia compañía tenga muy claro el deber de estar al día en cuanto a lo que se restaura, a los proyectos, al uso del suelo, al plan maestro. Disímiles recorridos forman parte de las ofertas de la Agencia de Viajes San Cristóbal para mostrar los atractivos de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana. Asimismo, brinda espacios de preparación a los guías del patrimonio y refleja a través de múltiples medios de comunicación cuáles constituyen las propuestas enfocadas en los gustos de cada cliente en hacer que llegue la historia de La Habana y su gente desde las emociones y descubrimientos. Nosotros tenemos un catálogo de productos que abarca principalmente los recorridos que le llamamos dentro del centro histórico
y recorridos por La Habana toda. Nosotros como receptivo nacional tenemos la capacidad de desplegar cualquier tipo de producto que hace que pueden hacer otras agencias receptivas. El recorrido colonial, tenemos el recorrido por la labor social de la oficina del historiador, tenemos el recorrido por todas las corrientes religiosas ubicadas en el centro histórico, tenemos un recorrido de arquitectura, de las diferentes arquitecturas del centro histórico, tenemos un recorrido que le llamamos de arte y color, que son incluso visitas a artistas ubicados aquí en el centro histórico, esto que te estoy hablando es del centro histórico, y tenemos uno muy demandado ese que le llamamos Ron y Tabaco, que es un recorrido del Museo del Ron, el Museo del Tabaco, pero estos recorridos no son estáticos. Y estamos tratando de llevar los productos a que sea algo que cuando el turista regrese, no regrese con el concepto de un centro histórico que vio que puede ver en cualquier lugar. Nosotros queremos que el turista se lleve algo profundo, pero en esa profundidad nosotros tenemos un producto que le llamamos Ruta Casa Eusebio Leal. ¿Qué es lo que es la Casa Eusebio Leal? ¿Por qué ir a la Casa Eusebio Leal? La Casa Eusebio Leal, ubicada en Amargura, fue la última oficina donde radicó Eusebio. Ese lugar se ha conservado de manera intacta, su oficina está tal y como estuvo durante su último día de trabajo. Pero entrar a la Casa Eusebio Leal es para, yo que he entrado ya muchas veces, el turista que llega, que entra a la Casa Eusebio Leal, se lleva algo que nunca va a olvidar. La Agencia de Viajes San Cristóbal es reconocida como la única agencia receptiva cubana especializada en el turismo histórico, cultural y patrimonial. Sus servicios promueven los valores del destino Cuba en los principales mercados nacionales e internacionales. Cada uno de sus recorridos, programas especializados y eventos permiten descubrir la riqueza del Centro Histórico de La Habana, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1982. ¿Cómo veía el historiador de La Habana, doctor Eusebio Leal, esa relación entre turismo y patrimonio? Revisemos en la publicación Correo de la UNESCO sus consideraciones al respecto en una entrevista del año 2019. Hay que velar porque La Habana no desaparezca bajo una marea de turistas, pero a la vez creo que no se debe demonizar al turismo. Una actividad necesaria, un factor económico importante y en el caso de Cuba, dado su aislamiento, una oportunidad también para iniciar un diálogo directo con visitantes provenientes de todas las regiones del mundo. Estas eran sus reflexiones. Hacia el centro-sur de Cuba se alza una de las ciudades coloniales mejor conservadas de la isla. Trinidad y su Valle de los Ingenios es un sitio que ningún viajero que llegue a nuestro país debe perder la oportunidad de conocer. Trinidad, una de las primeras villas fundadas por los conquistadores españoles, es un tesoro de cultura e historia. Decir que Trinidad es parte de lo invisible es una metáfora, porque en ese triángulo donde se encuentran tres de las ciudades patrimoniales más importantes, que son Trinidad, Santi Espíritus y San Juan de los Remedios, se conserva metida una
parte, yo diría que muy sustantiva de la nacionalidad cubana. Hoy Trinidad exhibe ante el visitante sus múltiples valores patrimoniales en perfecto estado de conservación. La Plaza Mayor está considerada como una de las más bellas de Cuba y es el centro histórico de la ciudad que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 1988. Pero no es la única. La Plaza de Santa Ana está situada más al este de la ciudad. Aquí los visitantes pueden encontrar las ruinas de la iglesia de Santa Ana, construida en el siglo XVIII. Según afirman los expertos, la mezcla de los estilos arquitectónicos caracterizan el centro histórico de Trinidad. Con sus calles estrechas, tapizadas de adoquines, sus construcciones adornadas con esmerado trabajo en madera y sus grandes ventanas esperan a los visitantes. El Valle de los Ingenios, también conocido como Valle de San Luis, es un tesoro único donde se mezclan monumentos, sociedad y naturaleza. Es una extensa planicie de forma triangular que abarca unos 250 kilómetros cuadrados. El valle fue uno de los territorios más prósperos en la producción de azúcar en Cuba durante los siglos XVIII y XIX, por sus favorables condiciones naturales y sus puertos disponibles para el embarque. Al principio, el terreno fue utilizado por los españoles para la plantación de tabaco, la ganadería y otros cultivos, hasta que llegó el boom de la industria azucarera. Dicho fenómeno repercutió en la ciudad de Trinidad, convirtiéndola en una de las ciudades de mayor nivel económico y sociocultural de Cuba. Las haciendas mejor conservadas son las de Manacaiznaga, Buenavista, Delicias, Guáimaro y Magua, todas ellas con arquitectura neoclásica. Algunas realmente interesantes de visitar, como la Torre Campanario de Manacaiznaga. Otra de las bonitas atracciones que nos da el Valle de los Ingenios es la Ruta del Esclavo, desde donde podemos visitar el Mirador del Valle y las preciosas vistas que brinda sobre la llanura de Trinidad. Cuando la economía de Trinidad colapsó en 1890, la ciudad detuvo su desarrollo. Esta falla económica a finales del siglo XIX fue lo que provocó que escapara del desarrollo económico y la modernización, que seguramente hubieran alterado este maravilloso centro histórico. Que ojalá todo se encamine a asegurar ese principio de que en temas del patrimonio, mientras es más conservador, es más progresista o más revolucionario. Trinidad de las leyendas maravillosas que son parte de lo considerado para otorgarle el título de Patrimonio de la Humanidad. Trinidad y sus fantasmas, Trinidad y el paso de la Malibra, Trinidad y los cantos de trovadores que en el centro de la isla son particulares de esa escuela espirituana y trinitaria de trova, de ventana y de balcón. Trinidad, pedacito de tierra escondida, bañada de luna, de cielo y de mar. Y del centro vamos al occidente de Cuba. El Valle de Viñales, un sitio que recibe miles de buenas recomendaciones en TripAdvisor y que por sus condiciones naturales es también patrimonio mundial. Thank you.
más para ver y comentar. Pero por hoy ponemos punto final a nuestro enlace desde La Habana. Seguimos activos en las redes sociales. Nos vemos.